Halcón Maltés. Con Humphrey Bogart, Mary Astor, Gladys George y Peter Lorre. Intento encontrar a mi hermana. Tengo razones para creer que está aquí en San Francisco con un hombre llamado Thorby. No sé dónde lo conoció. Nunca estuvimos tan cerca como las hermanas deben estar. Si así hubiera sido, Corina me hubiera dicho que estaba planeando huir con él. Mis padres pueden morir. Debo encontrarla antes de que regresen de Honolulu, que sería el día primero de mes. ¿Ha sabido algo de ella? Una carta hace 2 semanas. En ella me dice que está bien. Siéntense. Siéntense. ¿Un trago? ¿Le has dado la noticia a la esposa de Marsham? Ajá. ¿Cómo lo tomó? No sé nada de mujeres. ¿Desde cuándo? ¿Qué clase de arma llevas? Ninguna, no me gustan. Claro que hay algunas en la oficina. ¿No tienes alguna por aquí? ¿Estás seguro? Registre, volteen todo de cabeza si lo desean. No me negaré si traen alguna orden de cateo. Por ahora no te causaremos ningún problema. ¿Por qué diablos están merodeando? Díganmelo, váyanse. No nos trates de esa forma, Sam, no está bien. Tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Por qué estás persiguiendo a Thorsby? Yo no, Miles lo hacía. Y por la simple razón de que un cliente pidió... ¿Quién es el cliente? Lo lamento, no puedo decirlo. Sé razonable, Sam. Danos una pista, ¿quieres? ¿Cómo vamos a saber algo del asesino de Miles si no nos dices lo que sabes? Tom dijo que tenías mucha prisa, que ni siquiera viste a tu socio muerto. Y no fuiste a la casa de Archer a decirle a su esposa. Llamamos a tu oficina y tu secretaria nos dijo que le pediste que lo hiciera. Te daré 10 minutos para que tomes el teléfono y llames a tu secretaria. Y otros 10 para que expliques lo de Thorby, Jerry y Leavenworth. Y no tendrás problemas. ¿Qué le pasa a tu jefe, Tom? Solo esto. Thorby fue asesinado frente a su hotel, media hora después de que te fueras de la calle, Bush. Ya dejé de dudar de mí. ¿A qué hora llegaste a casa? Pocos minutos antes de que ustedes llegaran. Estaba caminando pensando. No estabas aquí. Te llamamos por teléfono. ¿En dónde estabas caminando? En la calle Bush. ¿Viste a alguien? No, no hay testigos. Señor Spade, mi oferta es genuina. Estoy dispuesto a pagar $5,000 porque me devuelvan la figura. ¿La tiene usted? No. Pero si no la tiene aquí, ¿por qué se arriesgó tanto al detenerme cuando intenté buscarla? ¿Debo quedarme sentado y dejar que la gente se meta a registrar todo? Seguramente es natural que intentara ahorrarle al propietario el gasto tan considerable, si esto fuera posible. ¿Quién es él? Señor Spade, ¿me disculpa si no le respondo a esa pregunta? Sí, creo que será mejor para todos si ambos ponemos las cartas sobre la mesa. No, no creo que eso sea lo mejor. ¿Sabe, señor Spade? Si sabe más que yo, entonces le pagaría por lo que sabe. Así obtendría más de los $5,000. Ah, no hay nada mejor que tener $5,000. Oh, ¿quiere alguna seguridad de mi sinceridad? ¿Un adelanto, tal vez? Tal vez. ¿Aceptaría, dijéramos, $100? No, aceptaría, dijéramos, $200. Su primera suposición fue que yo tenía el pájaro y no lo tengo. ¿Cuál es su segunda suposición? Que usted sabe dónde está o al menos que sabe dónde puede encontrarla. No me está contratando para cometer homicidios o robos, sino simplemente para devolvérselo.